La paralicé, ya tengo casi una semana para sin hacer mis labores de trabajo, pero ahorita no me interesa, lo que interesa es la salud de mi madre. Claro. Ahorita estamos pensando en que ella vaya evolucionando. En ¿cómo caso, está tu mamá, Carlos? Mi mamá está en un coma inducido, uh-huh. Ya tiene casi 7 días. Uh-huh. Después de la operación que estabilizó porque se estaba agravando, uh-huh. Entonces la operación ha estabilizado su situación. Uh-huh. ¿Tuvo un edema cerebral? Ha tenido dos. Dos edemas cerebrales. Uh-huh. Uno que se le estaba complicando mucho y el otro que lo tenían casi controlado. Uh-huh. Entonces tuvieron que operarla de emergencia, hacerle una cirugía y hacer que el cerebro tenga espacio para que pueda respirar y pueda, claro, el coágulo de sangre pueda ir diluyendo. Después de eso, ella ha ido avanzando lento, poco a poco. El doctor dice que ya está luchando porque mi mamá es una mujer muy fuerte, muy luchadora. Tiene 57 años, Eva, ¿verdad? Mi madre tiene 57 años, sí. Uh-huh. Es una mujer muy activa, en realidad es el pilar de la casa. Uh-huh. Ella iba para todos lados, ella hacía con sus nietos lo que fin de semana ella iba para todos lados con sus nietos. ¿Es verdad que ella es la que te impulsó a seguir con tu carrera de fútbol, la que impulsa a tu hermano menor? Sí, ella es, uh-huh, la que nos lleva para todos lados. Uh-huh. Me acuerdo que tenía 7 años y ella me llevaba a cantelado. ¿Qué te ha enseñado tu mamá, Carlos? Todo. ¿Qué es todo? Los valores, lo bueno, lo malo. Uh-huh. Y nunca rendirse. Nunca rendirse. Y no te vas a rendir, capitán. No. Por supuesto, señor. ¿Quieres decirle algo a los choferes, a las personas que manejan de manera salvaje en nuestro país, Carlos? Te lo pregunto porque tú eres un futbolista muy querido y que quizás a ti sí te escuchen. He estado entrevistando a mucha gente que ha perdido muchas a familiares y no es justo, ¿sabes? ¿Quieres decirle algo a esos choferes que se van a dormir sabiendo que han atropellado, sabiendo que han matado? Bueno, solamente les diría que se den cuenta que en la pista, aparte de ellos, hay mucha gente, muchas vidas. Detrás de ellos hay mucha gente, uh-huh, muchas almas, mucho corazón. Uh-huh. Que hay familias detrás de cada persona y que cada persona espera que su familiar llegue a su casa para darle un abrazo.